Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy. Good morning, good afternoon, and welcome to be with us. Contamos con interpretación en español, inglés y portugués. Para acceder a la interpretación, por favor, hacer clic en el icono de mundo ubicado en el margen inferior del Zoom y seleccionar el idioma de su preferencia. Utilice, por favor, el chat para poner sus preguntas y comentarios. We have interpretation in English. To access the interpretation, please click on the world icon located in the lower margin of the Zoom and select the language of your preference. Use the chat to place your comments or questions. Bienvenidos a este webinar, el futuro de los mercados de alimentos en América Latina y el Caribe, organizado por la Red de Ciudades en colaboración con el programa de la Unión Europea, el International Urban and Regional Cooperation. Soy María Camila Uribe, coordinadora de la Red de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo. Este evento de hoy se marca en la serie de actividades que hemos venido desde la red para explorar la reactivación económica y cómo mejorar la productividad de nuestras ciudades. Este webinar busca discutir el futuro de los mercados de alimentos como actores claves para construir ciudades más resilientes, reforzar los vínculos urbanos rurales en la región y fomentar la innovación para conectar mucho mejor a los productores, a los vendedores y a los consumidores. Este es un tema muy importante porque todavía existe especulación y desinformación sobre lo que son los mercados de alimentos y más con el brote del COVID-19. Muchos mercados de alimentos han cambiado a lo largo del año, pero los mercados urbanos de alimentos han seguido siendo muy populares entre sus comunidades locales. Los compradores valoran los alimentos frescos y baratos y los vínculos sociales con vendedores concretos. Con la rehabilitación también del centro de las ciudades, los mercados de alimentos demuestran que forman parte de los medios de vida y de la identidad de los barrios en sus alrededores. Las ciudades están planificando ahora en esta nueva vida después del COVID. Con el webinar de hoy, lo que queremos es explorar cómo los mercados de alimentos pueden estar en el centro de estas nuevas estrategias para construir ciudades más resilientes. Y lo pensamos en tres áreas principalmente. La primera, los mercados de alimentos pueden contribuir a una alimentación y a unos hábitos más saludables, por supuesto. La segunda, los mercados pueden conectar mucho mejor las ciudades con su entorno natural, creando conexiones entre las zonas rurales y las zonas urbanas en las ciudades. Y la tercera, los consumidores, los minoristas y los vendedores pueden conectarse mejor con formas digitales e innovadoras para hacer negocios. Pero antes de comenzar, quisiera contarles un poco sobre el formato del webinar y darles algunas breves instrucciones. Tendremos hoy tres panelistas que nos presentarán las experiencias en sus ciudades. Empezaremos con la ciudad de Madrid. Tendremos a María Concepción Díaz de Villegas, quien es la directora general de Comercio y Hostelería del área del Gobierno de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Luego le pasaremos la palabra a nuestro representante de la ciudad de Bogotá, Hugo Rojas, quien representa la Iniciativa de Mercados Campesinos de Colombia. Él es el director de Abastecimiento y Economía de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá. Y finalmente, le pasaremos la palabra a Jan Nicker, socio y director de Estrategia y Desarrollo del MVRDV Designer of Martha, quien nos presentará el caso de Rotterdam. Esperamos que las estrategias sean muy inspiradoras el día de hoy y que nos motiven y motiven a más ciudades de la región a repensar este tema como una oportunidad para fomentar ciudades sostenibles. Estas intervenciones, luego de estas intervenciones recibiremos preguntas que ustedes, por favor, pueden poner en el chat. No se olviden que tenemos interpretación que está en inglés, en español y en portugués. Y para comenzar este webinar tan enriquecedor, quisiera invitar a Tatiana Gallego, jefa de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano, a que nos dé unas palabras de introducción. Adelante, Tatiana, gracias.
Muchas gracias, María Camila, y bueno, muy bienvenidos a todos, ¿no?, a nuestros oyentes hoy. Este tema me parece importantísimo. Como saben, los mercados de América Latina y el Caribe han sido un tema de profundo interés durante la pandemia. No solamente porque han sido lugares donde había grandes posibilidades de contagio, pero en muchos casos también porque fueron calificados como focos de propagación de la enfermedad en la región. Habiendo dicho esto, es muy, muy importante recordar que nuestros mercados en ciudades son ante todo pilares importantes de las economías locales de la región y ocupan realmente un lugar fundamental en la cultura de nuestros ciudadanos. Que estén ubicados en barrios patrimoniales o no, los mercados son lugares donde se encuentran las tradiciones culinarias de todos nuestros países y son puntos de encuentro entre la ruralidad y la ciudad. Un tema crítico cuando tratamos de trabajar los nexos urbano-rurales. La visión 2025 del Banco Interamericano de Desarrollo busca poner al centro de nuestro trabajo las relaciones humanas y sus vínculos con la naturaleza como una parte crítica de la recuperación de la región. Y por otro lado, también busca mejorar y fomentar la productividad de la región y obviamente de nuestras ciudades. Y para ello, las pymes tendrán un papel clave. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo, nuestra experiencia con mercados se ha enfocado principalmente en rehabilitar los mercados y los barrios aledaños y también en atender a temas sociales y de logística asociados a lo que son estas comunidades alrededor de los mercados. Al webinario de hoy les quiero decir que acompañan también un super video y varios podcasts que no se pierdan y que buscan, digamos, marcar pautas que les sirvan a ustedes para abordar los mercados de alimentos desde una perspectiva integral, completa, en la que las autoridades locales puedan asociar estrategias de desarrollo urbano con una visión territorial de la ciudad y que esto les permita proponer a las autoridades proyectos en favor del desarrollo económico local, la seguridad alimentaria, la innovación y el crecimiento económico. Como les digo, muy compacto porque hay muchas cosas que se desarrollan alrededor de estos mercados nuestros. Con eso, les deseo muy feliz escucha y, como bien les decía, hay muchos materiales complementarios que espero que les puedan utilizar. De nuevo, muchas gracias a todos por estar con nosotros y le paso la palabra a mi compañera Ofelia Chevalier. Gracias, Tatiana. Bienvenidos a todos. Yo siento que entre Tatiana y María Camila la introducción fue más que completa, así que creo que todo el mundo está aquí conectado para escuchar a nuestros panelistas y les quiero ceder la palabra. Primero vamos a Madrid con Concha Díaz de Villegas. Y ella nos va a mostrar que definitivamente los mercados no son del pasado, son del futuro, son clave para el desarrollo urbano de una ciudad, desarrollo económico, y ahí hay mucha innovación. Así que, Concha, te cedo la palabra. Muy buenas tardes o muy buenos días allá a todos. Muchísimas gracias a todos los organizadores de esta actividad. Por darme la oportunidad de estar con ustedes en este webinar para presentar la experiencia de Madrid. Yo, si les parece, voy a compartir una presentación para que me sirva un poco de apoyo para hablar de la línea de lo que es el futuro de los mercados. Y para hablar de este futuro de los mercados, lo primero que tenemos que hacer es... a ver, no sé si tengo aquí un momentito... Perdón. Disculpa. No. Ahí Perdón. Vemos bien. No, pero es que está puesta. A ver, disculpad un segundo. Esto siempre traiciona. A ver, es esta. Pantalla completa. Ahora, no. Ahora sí. Bueno, disculpen un momento porque hay un poquito de ruido de fondo, pero es que estamos en un encuentro de mercados
municipales que se está organizando precisamente ahora mismo en España, el primer encuentro de la Confederación Nacional de Mercados Tradicionales. Cuando hablamos del futuro de los mercados en América Latina y Caribe, yo creo que debemos hablar del futuro de los mercados en el mundo, debemos compartir las experiencias que hemos tenido todos los países, y yo creo que nada mejor para hablar del futuro de los mercados que ver cuál es la historia de los mismos. La historia de los mercados en Madrid, tal y como hoy los conocemos, se remonta a hace más de 150 años. Es una historia que comienza a principios, mediados del siglo XIX, con la construcción de los primeros mercados municipales, y la mayor parte de ellos, de una manera u otra, han llegado hasta nosotros gracias a una evolución al servicio de la ciudad. Esa trayectoria de más de 150 años nos demuestra que los mercados tienen muchísimo futuro, porque son animales adaptables. No hay nada más importante para sobrevivir que saber adaptarse a los cambios del entorno, ya lo decía Darwin, ¿no? No se sobrevive por ser el más listo ni por ser el más fuerte, sino por ser el que mejor se adapta a los cambios. Me gustaría hacer una pequeña reflexión con este texto que comparto con ustedes en pantalla y que está escrito en el Ayuntamiento de Madrid en el año 1939, recién terminada la Guerra Civil. Y ellos en aquel momento se ponían encima de la mesa en la ciudad la elaboración de un plan de mercados que venía a poner en valor lo que se había iniciado unos años antes. Ellos decían, la construcción de los primeros mercados es relativamente reciente, se remonta a los años 1868 a 1870, y hace en este párrafo central una descripción de cómo se fueron construyendo, pero lo que más quiero llamar la atención es en el último párrafo, que nos dice: pero todos ellos dejaban mucho que desear a finales del primer cuarto del siglo en cuanto a condiciones de situación, amplitud e higiene, pues los adelantos técnicos habían dado una nueva orientación al sistema y a los edificios. Esto escrito por el alcalde de Madrid del año 1939, en un entorno que nada tiene que ver con el que tenemos hoy, lo volvimos a decir en el año 2003 cuando pusimos en marcha el último plan de mercados, y lo decimos cada día, porque los mercados se tienen que adaptar, y es esa capacidad de adaptación lo que nos lleva a donde estamos. En el siglo XX existían en Madrid los mercados que vemos en esta diapositiva, que con algunas variaciones derivadas fundamentalmente de transformaciones de la trama urbana, siguen siendo los mismos que tenemos hoy. Y encontrábamos unos mercados en los que las imágenes que nos encontrábamos en los años 40 eran estas. Estos eran unos mercados vivos, llenos de gente, que estaban cumpliendo una función importante, que era el abastecimiento, y que tenían que ir evolucionando con nuestra sociedad. Cuando llegamos al siglo XXI, el mapa de mercados que tenemos es prácticamente el mismo. Hay algunos que se tuvieron que demoler, como digo, por razones del crecimiento de la ciudad, pero seguimos manteniendo los mismos mercados. Están los mismos edificios. Esto quiere decir que tenemos que mantener nuestros mercados tal y como eran en aquel momento, y aquí volvemos a la importancia de la supervivencia, ¿no? La supervivencia depende de la capacidad de adaptación a los cambios y al entorno político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal. Eso sí, sin perder la esencia que nos diferencia y que nos ha permitido llegar a ser lo que somos. Es decir, debemos evolucionar, pero manteniendo unos valores mínimos que debemos continuar en nuestra tradición. Traigo aquí una fotografía que no sé si ustedes conocerán, pero esto era una película muy famosa del año 1960, que se llamaba La Gran Familia, y que era la demostración de lo que era la sociedad en los años 60, en los que estaban en pleno apogeo los mercados de la ciudad. Unas familias muy numerosas, en las que se sentaban a la mesa el abuelo, el padre, la madre, en el que la mujer no se había incorporado al mundo laboral, y a ese tipo de familia respondía el mercado que vemos a la izquierda, que es un mercado del centro de Madrid del mismo año 1960, en el que vemos los animales con plumas, incluso vivos, en las calles de Madrid. Algo que pasaba hace unos 90 años. Bien, pues evidentemente, si nuestra sociedad es distinta, nuestros mercados tendrán que cambiar. Y ese cambio implica una modificación de su aspecto exterior, que en algunos casos es mínima. Veamos el ejemplo del mercado de Santa María de la Cabeza, que evidentemente por el valor patrimonial del inmueble hubo que conservar. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer una transformación profunda de los mercados para dar respuestas a las necesidades de la ciudad.
o transformaciones absolutamente radicales, como fue el mercado de Barceló, en el que el edificio original no tenía ningún valor arquitectónico y se sustituye por uno. Pero lo importante de los mercados no está solo en su envolvente, que por supuesto tiene mucho que conservar si tenemos un gran valor patrimonial y arquitectónico, sino en el alma de los mercados, que es lo que encontramos dentro. Y estas imágenes que traigo aquí son de los mismos mercados que hemos visto en las fotografías anteriores. Y es el mismo mercado de Chamberí que veíamos en la anterior, es el mismo mercado de La Paz que vemos en este y que están completamente adaptados a lo que nosotros tenemos que hacer en este momento. Por tanto, los mercados de Madrid sí tienen futuro. Los mercados de Europa, los mercados de América Latina y Caribe sí tienen futuro. Lo que tienen que hacer es, conservando su esencia, establecer todo lo necesario para adaptarse a esas necesidades que también han apuntado en la presentación de este proyecto, como baluartes de una dieta saludable, como puntos de encuentro de las ciudades, como lugares en los que se defiende la cultura, la tradición, la gastronomía, tienen mucho que ver con el crecimiento y con la esencia de nuestras ciudades. Por eso, los que tenemos la responsabilidad de la gestión de los mercados, tenemos que plantearnos una serie de retos para conseguir que esos mercados que llevan 150 años con nosotros sigan estando otros 150 en ese continuo proyecto de transformación. Y aquí lo que les vengo a resumir son los 5 pilares fundamentales en los que se ha basado ese proceso de transformación de los mercados de Madrid, que tiene su origen fundamentalmente a inicios de este siglo XXI. En primer lugar, lo que nos encontramos a inicios del siglo XXI, como nos encontrábamos en el plan de mercados del año 1939, son unas estructuras obsoletas que no responden a las necesidades de la evolución y de la distribución de alimentación. Por eso, el primer paso de la evolución fue la actuación en la modernización y mejora de las infraestructuras. Había que sustituir cubiertas, había que adaptar las instalaciones a la normativa básica, había que garantizar la accesibilidad universal de todas las instalaciones, es decir, toda una serie de actuaciones hechas sobre el inmueble. Un inmueble que, no olvidemos, es en todos los casos de titularidad municipal, con independencia de que sea gestionado por una entidad concesionaria o de que en la actividad del mercado concurran muchas pequeñas y medianas empresas que son las que realmente prestan ese servicio del abastecimiento de la ciudad. El siguiente paso que teníamos que dar era la adecuación de la oferta comercial y de servicios. No podemos mantener, como veíamos en la foto del año 1960, unos mercados que no responden a lo que la sociedad demanda. Es necesario incorporar nuevos operadores, modificar la distribución de los locales para que puedan entrar medianas superficies, incorporar degustación y hostelería sin perder la esencia de mercado para que realmente se instaure ese concepto de cocina de mercado 360, pero sobre todo para que demos respuesta a esos cambios en los hábitos de consumo. Por supuesto, indispensables las labores de promoción y marketing. Los mercados son un servicio público, pero no son un servicio público que compite con otros servicios públicos y otras administraciones. Compite con empresas que se dedican a la distribución de los mismos bienes que se reparten o que se distribuyen en los mercados municipales. Por eso es importante crear una imagen de identidad, generar experiencias de compra, hacer acciones de promoción y de marketing. Y evidentemente, avanzados ya en esta década del siglo XXI, no podemos olvidar que sin descuidar toda esta parte de las infraestructuras y de la oferta comercial, tenemos que tomar dos trenes que no podemos dejar pasar, que son el de la digitalización y el de la sostenibilidad y la economía circular, que es en los que se centra en este momento la actuación para garantizar ese futuro de los mercados, que desde luego no puede estar de espaldas a los objetivos del desarrollo sostenible y que tiene que contribuir con su actividad a avanzar en la consecución de todos ellos. En este sentido, es indispensable conocer cuáles han sido los 3 pilares básicos en los que se ha basado, yo creo que, el éxito del modelo de transformación de los mercados de Madrid. Estos han sido el garantizar la continuidad en la prestación de un servicio público que es de titularidad municipal, que es una parte fundamental de la actividad de la ciudad y en la cual el ayuntamiento, la administración municipal, tiene mucho que decir para garantizar que este servicio público se pueda prestar aquí.
Esto sin obviar la necesaria colaboración público-privada para su gestión. Y por eso el Ayuntamiento de Madrid, desde sus orígenes en los mercados del siglo XIX, ha construido siempre los mercados y ha gestionado siempre los mercados en régimen de concesión administrativa junto con la iniciativa privada, pero ha incentivado siempre la inversión a través de un plan estratégico de subvenciones, de manera que en ningún momento se ha desentendido del proceso de renovación, transformación y mejora de los mercados por el hecho de que estuviesen en manos de operadores privados. Es importante señalar que en los mercados municipales es uno de los pocos servicios públicos en los que el objeto y el fin no es el mismo. El objeto de la concesión del servicio público de mercado es tener unas instalaciones a las que puedan concurrir compradores y vendedores, es decir, es proporcionar un espacio para el intercambio comercial, y el fin es garantizar ese abastecimiento de alimentos o de otros productos complementarios para la ciudadanía. Es decir, que hay que tener siempre muy en cuenta a todos los comerciantes que están en los mercados, porque son los que realmente están proporcionando ese fin último, que es el que tienen los mercados. Y en todo este proceso de transformación de los mercados, podríamos hablar de un pequeño o somero análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, que no sé si tenemos tiempo para compartir, o simplemente se lo dejo aquí y se lo traslado para que posteriormente lo puedan consultar. Ofelí, no sé si tenemos tiempo para seguir. Creo que te queda como menos de 2 minutos, así que de pronto... Bien, pues yo, si os parece, creo que el análisis de debilidades, fortalezas y oportunidades es el que hay que hacer en cada una de las ciudades, analizando cuál es la situación de sus mercados para poder orientar las estrategias hacia esa recuperación del papel de los mercados como garantes de la distribución característica de nuestro modo de vida, de las ciudades de las ciudades de la cuenca mediterránea, de las ciudades latinas, con una importancia muy destacada de la colaboración de los comerciantes. En este momento, pasamos rápidamente esto, que lo puedo compartir con ustedes. Hay un aspecto fundamental de la renovación de los mercados, que es no perder el tren de la digitalización y de la sostenibilidad, entendidas siempre como herramientas para afianzar el mercado físico. Nosotros no queremos, con el proyecto de digitalización, que las personas compren online y dejen de ir al mercado. Nosotros tenemos una frase, es: nos encanta verte en el mercado, pero si no puedes bajar, nosotros te lo acercamos. Y para ello se han establecido distintas estrategias de digitalización, entre ellas el proyecto Todo está en Madrid. Un proyecto que está abierto a que cualquier otra ciudad pueda sumarse al mismo y que lo que pretende es dar una visión de toda la actividad comercial y de servicios que encuentre, que ofrece la ciudad, categorizada en función de sus distintas actividades. Dentro de este programa merecen un papel destacado los mercados municipales, pero no exclusivo, perdonadme porque ha ido a un sitio que no era. Y los mercados municipales, lo que tenemos es que darles una máxima visibilidad, lo vemos aquí al plano de toda la ciudad, además del resto de las actividades comerciales, y en ellos encontramos la descripción de todas las actividades que tenemos dentro de ellos. El mercado, uno de los mercados madrileños, que es el Mercado de la Paz, aquí en esta página web, que es absolutamente gratuita, desarrollada por la ciudad, cada uno de los puestos tiene su propia entrada. Dentro de la ficha del puesto se ofrece una descripción de la actividad que desarrolla cada uno de los establecimientos, y además se enlaza, me vais a perdonar, pero es que tengo aquí, a ver si puedo minimizar esto, sí, se enlaza con las propias páginas web en las cuales tenemos en cada uno de los mercados municipales, tanto para dar visibilidad como para dar formación. En este caso, no parece que la conexión vaya muy rápida, voy a intentar pasar. Concha, te queda menos de 1 minuto. Perfecto, pues pasaremos a una parte importante, que es el otro gran proyecto de apoyo a los mercados, que sería la creación de un marketplace específico para los mercados municipales, como es el proyecto Mercado 47,
en el cual en este momento nos encontramos con 14 mercados municipales completamente digitalizados, en los cuales el consumidor puede hacer la compra online directamente y recibir el producto. Se trata en su casa, perdón. Se trata de que los mercados no se queden atrás en ese proyecto de digitalización, sin perder de vista lo más importante, que es la reactivación también en el propio punto de venta, el desarrollo de acciones de dinamización, el desarrollo de actividades de carácter sociocultural, de manera que efectivamente, como se ha dicho al principio de esta intervención, nos encontremos ante un... voy a dejar de compartir, creo. Y habría que cerrar, Concha. Que nos encontremos con un verdadero motor económico y social de los barrios. Por tanto, el futuro de los mercados de España, el futuro de los mercados de América Latina y Caribe, está garantizado porque detrás de ellos existe una enorme fuerza, que es la de todos los comerciantes de los mercados, y existe un compromiso firme y decidido, espero que en todas las ciudades, igual que el que se encuentra en el Ayuntamiento de Madrid. Por supuesto, tengo la presentación a vuestra disposición y tenéis mis datos de contacto para poder hacer cualquier consulta, si consideráis que puede ser de apoyo lo que yo pueda decir. Muchísimas gracias. Mil gracias, Concha. Gracias por mostrarnos todo lo que se puede hacer. En Bogotá, la Secretaría de Desarrollo Económico se tomó la tarea de pensar la ciudad en su entorno natural, recordándonos que una ciudad sin su campo no puede existir. Quisiera pasarle la palabra a Hugo Rojas, que nos va a contar cómo lo están haciendo. Hugo, bienvenido. Gracias, Ofeli. Buen día. Buen día para todos. Quiero confirmar primero si estamos viendo la presentación. Sí. Bien. Bueno, nuevamente, muy buenos días. Un saludo especial a todos quienes nos acompañan en este foro. Realmente para nosotros celebramos el participar en este foro y poder compartir lo que hacemos desde Bogotá frente al tema de esta estrategia de mercados de alimentos. Y no sin antes como una alternativa adicional a la que tienen los mercados físicos en Bogotá. Recordando un poco que también pues, Bogotá cuenta con un sistema distrital de plazas de mercado, pero para este caso que nos ocupa haremos referencia a los mercados campesinos. Estos mercados campesinos que lo que busca finalmente es conectar a los productores, a quien lo producen directamente con el consumidor final. Y para ello quiero hacer una referencia principal en lo que ha sido ese recorrido. Si bien los mercados, nuestras plazas de mercado, pues datan en la ciudad de Bogotá de más de 60 años de historia, estos mercados campesinos como una alternativa de comercialización paralela, pues son realmente jóvenes. Esto surge desde la iniciativa también, la necesidad de los productores de poder tener la oportunidad de mejorar sus ingresos, de vender directamente al consumidor final, eliminando esos eslabones de la cadena de intermediación que no le agregan valor, pero sí le agregan precio y que sin duda deja en menores condiciones a los productores. En ese orden, pues nace un proceso político organizativo que buscaba, y la incidencia de la participación, la exigibilidad de derechos de los campesinos, de poder tener esas oportunidades de manera directa de llegar a estos mercados y no siempre a través de una comercialización de un intermediario. Esto pues ante esa problemática y la falta de oportunidades para comercializar sus productos, surge esa iniciativa popular de las organizaciones campesinas, de organizaciones comunales, en donde finalmente lo que buscan es proponerle a la administración distrital, a la administración de Bogotá, que se abra una nueva vitrina itinerante por los diferentes parques y plazoletas de la ciudad que permitiera llegar con una oferta agroalimentaria diferente. Todo esto surge desde el año 2003, hacia el año 2004 se apropia un comité interlocutor campesino que permite seguir adelante con esa iniciativa y poder llevar propuestas concretas que se materializaran en acciones muy puntuales, de norma, y que para ello en el año 2006 incluyeron dentro del plan maestro de abastecimiento de la ciudad un plan que da norma en lo que tiene que ver cómo debe funcionar y mejorar las ineficiencias que tiene el sistema de abastecimiento alimentario
y que dentro de ello incluye tanto el tema de plazas de mercado y otros equipamientos que abastecen a los ciudadanos, y también esta posibilidad de los circuitos cortos de comercialización a través de los mercados campesinos. En ese mismo orden, se logra hacer un gran mercado campesino en la Plaza de Bolívar como iniciativa de estas organizaciones, y de hecho la administración distrital y el Consejo de Bogotá establece una norma particular para que se realicen estos mercados campesinos de manera permanente en diferentes parques y plazoletas de la ciudad. En ese mismo orden de ideas, aparece entonces una nueva norma, que es el COMPE 09-2019, que es la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, e incluye también y le da una particular importancia a estos mercados campesinos como ese canal de comercialización permanente. Esto se ha materializado también, y haciendo referencia a la norma, en nuestro plan de desarrollo distrital establece y lo incorpora como una meta dentro de ese plan de desarrollo de un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI, en donde establece realizar 1.600 mercados campesinos. Y este no es un dato inferior en la medida que le da toda la importancia para que a través de las organizaciones campesinas, los productores de manera individual, los emprendedores de proyectos agroproductivos, encuentren una vitrina de oportunidades en los diferentes mercados campesinos que se desarrollan en la ciudad. Y por eso lo incorpora en ese plan, en ese cuatrienio de administración, donde finalmente allí encuentran la oportunidad de comercializar sus productos. Caso no inferior, lo mencionaba anteriormente, está una norma establecida para que estos mercados campesinos se mantengan en el tiempo y no solamente obedezcan a una administración de turno, sino que efectivamente puedan ir evolucionando, que puedan ir mejorando, garantizando a los productores esa comercialización directa y que finalmente encuentre unos beneficios para los diferentes actores de la cadena, para este caso puntual, para quien lo produce, quien lo siembra, pero también al consumidor final. Esto dinamiza la economía campesina, mejora los ingresos a los productores campesinos, establece un tema de precio justo, donde nuestros productores pueden tener ingresos e incluso superiores al 400% de lo que lo hacían de manera a través de la intermediación, en donde solamente podrían comercializar sus productos llevándolos a la central mayorista a través, vendiéndolo a estos comerciantes mayoristas que posteriormente hacen esa comercialización a los diferentes canales de comercialización de la ciudad, en donde ese porcentaje mayor queda en manos de los diferentes eslabones de la cadena. Estos mercados campesinos lo que permitía es que el productor reciba sus ingresos en un mejor porcentaje, de tal manera que esto ayuda a dinamizar la economía campesina, pero por ende también la calidad de vida de los productores de manera directa. Fortalecer la asociatividad y las organizaciones sociales. Sin lugar a duda, esto ha permitido que las asociaciones de productores entiendan la importancia de agregar oferta en los territorios, en los diferentes territorios de la ciudad. Acá hay un factor también muy importante. Bogotá, el 100% de la ciudad de Bogotá, el 75% es de suelo rural, pero no abastece a la ciudad de cerca de 8 millones de habitantes. Tiene que recurrir a departamentos aledaños que referimos como ese primer anillo del abastecimiento alimentario y que se denomina la región central. En ese orden, a Bogotá la abastecen en el 95% en tema alimentario los departamentos de Boyacá, Tolima, Meta, Cundinamarca y Bogotá Rural. En ese pequeño porcentaje de cerca del 5%, no alcanza el 5% del abastecimiento. Eso hace que la asociatividad se fortalezca, que se organicen en el territorio y que agreguen esa oferta que va a ser puesta a disposición de esa demanda que tiene la ciudad. Eliminar la intermediación, sin duda, que es lo que busca este canal de comercialización corto, eliminar esa intermediación que no le agrega valor y que tenga la oportunidad también los productores de manera directa llegar a la demanda que tienen los bogotanos en la ciudad. Fomentar la integración regional. Este es un ejercicio fundamental. Como lo mencionaba, el 95% del abastecimiento no depende de la ciudad, sino depende de los departamentos aledaños a la misma, y esto hace que sea una vitrina de oportunidad también para la organización de los territorios y que puedan llegar también a comercializar sus productos de manera organizada e integrada institucionalmente, como también las administraciones de los diferentes departamentos encuentran una oportunidad, pero de manera organizada, de articular acciones, de maximizar toda su acción misional en función del abastecimiento alimentario.
Por otra parte, lo que tiene que ver con promover la alimentación saludable y el rescate de los productos ancestrales. En estos mercados se encuentran productos, alimentos limpios, productos que realmente también contribuyen con esa alimentación saludable y de ello se deriva de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional. Aquí hay un elemento también de gran interés, es ese intercambio de saberes y sabores culturales. ¿Cómo conectamos nosotros al que lo produce con el que lo consume? ¿Cómo allí también se encuentran algunas experiencias que intercambian nuestros campesinos, nuestros productores con el consumidor final? Y eso hace parte de la esencia de la atención personalizada que tienen estos mercados. No es una góndola fría, sino sencillamente son seres humanos que están intercambiando estos saberes y estas costumbres y enseñando sobre todo todo lo que surge también en el proceso de producción y la buena alimentación, e incluso muchas veces hasta la receta del producto la comparten, y esto es algo que hace y le da ese calor humano a este intercambio de productos alimentarios. Los encadenamientos comerciales que se derivan también de este mercado campesino, pues conlleva a que pueda participar y hacer sus compras en estos mercados, los restaurantes, el sector de hoteles, el sector de comercio, que busca abastecerse también de acá sin necesidad de ir a una central mayorista o a una plaza de mercado, encuentra también la oportunidad de abastecer sus insumos para la comercialización de los productos en su establecimiento de comercio. Y otro elemento importante es cómo estos canales de comercialización también contribuyen en la disminución de la pérdida y desperdicio de alimentos. En ese orden, entendemos la importancia que se tiene que dar en la materia de tener canales de comercialización para evitar así que estos productos también se pierdan en el territorio, sencillamente por no cosecharlos, por un tema de precio, por no poder comercializarlo, por las dificultades que pueden encontrar los productores para comercializar sus productos. Estos canales contribuyen realmente para poder disminuir las pérdidas de alimentos que a bien se hace referencia. En Colombia se pierden cerca de 9.7 millones de toneladas de alimentos al año, de los cuales Bogotá contribuye en 1.2 millones. Y en ese orden es todo el compromiso de los programas que se adelantan a través de estos mercados para sensibilizar a la ciudadanía en la importancia de poder contribuir a esta pérdida de alimentos en Colombia y en el caso particular de Bogotá. Y lo mencionaba también anteriormente, en contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional, y con esto podemos nosotros también denotar que está completamente soportado en una norma para garantizar que estos mercados tengan una evolución, soportados en esta norma con la misma dinámica del mercado que se va encontrando de manera particular en el avanzar del tiempo. Debo mencionar, estos mercados campesinos funcionan de dos formas. Una de ellas, los mercados campesinos itinerantes. Itinerantes son en los parques, diferentes parques y plazoletas de la ciudad. Allí también encontramos mercados permanentes. Esos itinerantes son cada 15 días en fin de semana, en sábado o domingo, o ahora en tres semanas que estamos buscando sitios donde podemos llegar, dado que la misma ciudadanía también pide que podamos llegar a otros sitios de la ciudad, no solamente en fin de semana. Permanentes que funcionan cada 8 días en puntos fijos de la ciudad. Y tenemos también como una modalidad de los mercados campesinos alternativos. Y aquí viene un ejercicio importante que surge en el marco de la pandemia, que es la inclusión de los mercados campesinos alternativos móviles, que incluyen el tema de domicilio y la inclusión digital. Esto lo que permitió realmente lo que hacíamos en parques y plazoletas de la ciudad, sencillamente virtualizarlo y en el marco de esa emergencia sanitaria poder tener otra alternativa. Esa alternativa en donde las organizaciones de los mismos productores encontraron la necesidad de salir del discurso y proponer cuidar a sus campesinos en los territorios para evitar los desplazamientos y temas de contagio, y sencillamente a través de estas organizaciones poder hacer el ejercicio de ofertar sus productos de manera organizada, de tomar los pedidos y de entregarlos de manera oportuna. Quizá aquí se rompe un poco la atención personalizada, pero sin duda se avanzó de manera muy rápida ante la urgencia, ante la necesidad también de los productores de comercializar sus productos, y encontraron entonces en la Secretaría de Desarrollo Económico ese puente de conexión digital entre el productor y el consumidor final, en donde aquí solamente pueden participar las organizaciones sociales, las organizaciones
de los campesinos ofertando sus productos de manera organizada. Y en ese orden se lanzó en pleno pico de pandemia, el año pasado, en el mes de julio, una mercatón campesina. Y esa mercatón campesina, donde tenía una oferta regional, una oferta de diferentes productos que permitían entonces que se tomara su pedido a través de esta plataforma de mercadoscampesinos.gob.co y recibiera después una canasta de alimentos contribuyendo en beneficio para mejoramiento de los ingresos de las organizaciones. Este no se hubiese podido dar de la manera tan rápida en el marco de esta pandemia, si no hubiese sido en el marco de esta pandemia, porque siempre hay resistencia por parte de los mismos productores en migrar al tema de la tecnología, incluso a recepcionar otros medios de pago, como el tema de tarjetas de débito, de transferencias bancarias y demás. Y esto ha llevado a la necesidad de poder incluir de manera muy rápida este tipo de servicios que sencillamente les permite encontrarse de manera muy rápida y tener una alternativa diferente para comercializar sus productos a través de la inclusión digital de los mercados campesinos. Por último, también quisiera acá mostrar, Bogotá está dividida en 20 localidades y llegamos a 16 de estas localidades a la fecha, con más de 34 puntos fijos. Estamos repotenciando lo que tiene que ver con llegar a los diferentes puntos de la ciudad, garantizando el acceso de los alimentos en otra modalidad diferente a las que demandan de una infraestructura física. Esta es una infraestructura sencilla, ágil y que sencillamente pues, permite llegar a ciertos sectores de manera muy ágil en la misma dinámica que ha tenido el comportamiento urbanístico de la ciudad. Y como algunos datos para ir ya cerrando y hacer uso del tiempo que se me ha asignado, estos mercados han alcanzado en este último año pues, cerca de 1.3 millones de dólares en comercialización, en donde se han vinculado 782 productores de manera directa, 80 asociaciones que hacen parte de estos mercados, pero que sin lugar a duda los mayores beneficios que esto brinda es que le está llegando de manera directa a nuestros productores campesinos, a nuestros emprendedores de proyectos productivos, aprovechando esta vitrina de oportunidades que le brindan los mercados campesinos, de mejorar sus ingresos, de que realmente el que más trabaja en este proceso, que es la producción, se veía afectado porque no es el que más gana, sino sencillamente todo ese factor de utilidad está quedando en manos de una intermediación que no le agrega valor. Y con esta propuesta, con esta alternativa de mercados campesinos, con esta modalidad, con este circuito de comercialización inclusivo, lo que ha permitido realmente es que le llegue de manera directa a nuestros productores campesinos. Esos mercados campesinos son también mercados campesinos incluyentes en términos de que participan también productores campesinos, emprendedores de proyectos productivos, poblaciones, grupos étnicos, poblaciones víctimas del conflicto armado que también hacen parte y que tuvieron que dejar sus territorios, dejar de producir para venir a comercializar sus productos. Y en ese orden ha tenido una incidencia importante porque encuentran una vitrina de oportunidades que permite realmente tener unos ingresos para mejorar su calidad de vida. De esta manera, comparto esa experiencia que se vive en Bogotá, una experiencia maravillosa en lo que tiene que ver con brindar oportunidades para la comercialización de estos productos con un componente de precio justo, con una alimentación saludable, una comercialización incluyente y que sin lugar a duda con grandes beneficios para quien lo siembra, que realmente es quien vende sus productos en estos mercados. Comparto esta presentación también, la dejo para los organizadores y quien esté interesado, estaremos pues muy atentos también a recibir las preguntas. Muchas gracias. Mil gracias, Hugo. Y creo que despertaste mucho interés. Hay varias preguntas en el chat y te quiero pedir un favor, mientras seguimos con las presentaciones, si puedes responder en el chat a las preguntas, sería fenomenal. De acuerdo. Y hay una pregunta de sobre asociaciones público-privadas, y Concha también puede atenderla, también, muy agradecida. Entonces, escuchamos dos ciudades, y creo que eso nos va a inspirar a todos mucho, y creo que es momento ahora de darle la palabra a un arquitecto, que son los que llamamos cuando pensamos rehabilitar un mercado. Pero Jan Knikker piensa los mercados más allá que solo una rehabilitación, los ve como pequeñas ciudades. Y creo que es un potencial que debemos muchísimo nosotros también, porque cuando uno entra en el mercado, entra en un barrio y en mucho más. Jan, bienvenido.
Hi, good afternoon from Rotterdam. Let me share my screen. I hope you can see my screen now. Yes. Well, I would like to show you a project that our office has designed in Rotterdam. So it's a great pleasure to represent Rotterdam here today. And this is about urban transformation for a city level, and the market was a tool for this. And we're talking about Markthal in Rotterdam. Rotterdam is a historical city which had the market always at its center, but during the Second World War, we lost the entire city center. It was rebuilt as a center for retail and for business, but very little people lived in the city center of Rotterdam. Only 20,000 for a city with 1.2 million people, a very small city compared to most. The city council wanted to change this, and they saw that whenever the weekly market is in the city center, the entire city center would be much more alive. And they wanted to have this for every day. So in 2004, the city council decided that they would build a market hall. Now, a market hall is something that we don't know in the north of Europe at that time, and especially not in the Netherlands. And so we wanted to know how to do this. And there were two main goals: the urban transformation needed to happen, but also food safety and hygiene was an objection. So we wanted to have a covered market that could be open every day. So we didn't know how to do this. So we went to learn from the professionals in Spain. We went to Barcelona and we had a look what you can do with food. You can make it look beautiful. We also noticed that if you close the market, you close the entire neighborhood. So our market needed to be open all day so that the city center would have benefit of it every day. We also saw that the Spanish markets, the buildings were cheap because the rent is low, so you cannot make a beautiful big building that we had in mind. And we wanted to have a high ceiling to have to avoid claustrophobia, because Dutch people are not used to market halls and certainly not to dark ones. So the business model of this building was a bit difficult. We needed to build apartments in order to pay for the market. And this was a private investment, not supported by the city. So you see here that we have a slab with rental apartments, social housing actually, and expensive housing, the condos, in between a very small market hall. If you look at the structure, it's not very interesting. But what we did after a few weeks, we saw that perhaps if we would turn it around and we add a level of penthouses on the top as a byproduct of this design, we have a very big market hall, 60 meters by 120 meters. So a huge space that, which just comes to life because of the construction of an apartment building. So here we tried to make it rounder so that light is better. That didn't work with the elevators. And then because on the market, you can have only very low rent, the developer asked us to make the ground floor of the building a bit bigger so that they can have more rent for the shops. On the market, we had to ask the same rent as you would ask on the outside market. So per stand, 45 euros a day. Now, then we were able to build it, and you see the construction is simple. It's two apartment blocks that stand alone with a bridge connected. And so in 2014, after 10 years of planning and construction, we opened Market Hall. On the ground floor, I'll walk you through. So we have three levels of parking. We have a small shopping center, and then we have the market. And on top of that, the housing. The market itself is 100 units of 20 square meters and a few spaces for pop-up units. And we have all the food inside the market. You see here a few images of how we have pinchos and frozen yogurt. Of course, in Holland, we have cheese a lot and also French fries. And all this is arched over by a big art piece, cornucopia. And it works very well. People go in there and have a good time. Also in our weather, this is very important that you have an urban living room. Well,
outside in the building, you have two layers of restaurants and food-related shops. Anything sold in Market Hall has to do with food. There's nothing else you can buy there. And here you see a restaurant from the inside, another restaurant on the first floor, looking into Market Hall. Also, Jamie Oliver was there. He liked it a lot. To attract people into the Market Hall, we have a big window that they can see the art piece very clearly. It's this art piece, Cornucopia. The things you can buy on the market, you see also in the ceiling. And it was very important for this very big space that we didn't have to heat it and that we didn't have air conditioning, because a market, again, doesn't make enough turnover to pay for this. So we have a very simple one glass structure window, and the fresh air comes underneath this facade into the market without any help. And because the market is warm, the hot air just goes out of the market without any help, without mechanical help, without heating, without anything. It's a very simple building in that sense. No costs in that sense. Then on the minus one floor, we also have the distribution. If you live above a market and at 4 o'clock they start to deliver, you don't have a good life in your apartment. So therefore, all the deliveries are in the basement. And half the basement is reserved for delivery parking and also for food production, for kitchens and for storage. On the other side, you have a supermarket, because that's very good to attract more people into the market. The supermarket has very big trucks, so they could not come into the basement. And for them, we have made an elevator into the square, and they can only deliver during office hours. Otherwise, they're not allowed near the building. And then we have 228 apartments. Half of them are social housing, and they all have a window to the outside and a balcony towards the city. But half of them also has a window to the market, and they can look directly into the market. So they live inside the market hall, which is very nice. It's very attractive apartments. And here you see one of the social houses all the way up, looking into the market hall. It's a very high quality of life. And on top, you have penthouse apartments with windows to the market, and you can actually walk on the windows. In 2014, the Queen of the Netherlands opened Market Hall, and it was a big event, of course. The next day, all the escalators, all the entrances broke, because there were so many more people coming to the market than we had anticipated. We have designed the Market Hall for 3.5 million visitors a year, but we have every year 8 million visitors. And very importantly for Rotterdam, 4 million of these visitors are tourists. Before that, we had only 350,000 tourists every year, and now 4 million a year. That's a lot. People stay on average 45 minutes in the Market Hall, which is a lot, because people sometimes only stay 1 minute. And we also connect high income people to low income. So you see that the rich and the poor meet in Market Hall, while the middle classes, they're too busy in other shops. And the market itself makes 60 million euro turnover per year. It's a big success story in that sense. What it did to the city, we were suddenly, we were always considered a poor city, a port city. And suddenly we were on the lists of the media to come and visit, and many people did. It also changed the city center. The closer on the outside market you are now, the more you sell. Restaurants have sprung up all around. Shopping streets have been renovated. Hotels have been opened because of this building. Of course, we have 25 years of urban transformation, but Market Hall showed the world that we were there. So this is also the outside market, it's still there. During Corona, during the COVID pandemic, the Market Hall had a very important function, because the people that have low income, they still need to go to the market. And because Market Hall has doors, we could control the amount of visitors to the building. And so it stayed open during the entire pandemic. And I want to change my story with showing you how you can also use the roof of a less attractive, a wholesale market where normally the big trucks come in. In Taiwan, we are turning it into a park on top, which produces food
And below you have the wholesale market, and the wholesale market will also become a tourist attraction and a normal market. So here the farmers market will be in a space which is normally in the weekends empty. And on the roof, you have this wonderful roof, which is like a park and also can be used for food production, for educational purposes. So generally speaking, we think that markets have an incredibly important role in a city, bringing people together. Because of online shopping, we need less and less retail in the city. And so how do we keep the city attractive? And markets have a very important pivotal role here. And this is my presentation and all I wanted to say for now. Thank you very much. Thank you, Jan. Thank you very much. If you also, I'm asking you a big favor, if you could peruse the chat, there, I saw a couple of questions directed to you. So just to wrap up and before asking Sandra Marin to give the conclusion, I think if we remember our history class and the birth of Mesopotamia, we remember that agriculture gave birth to cities. And with the COVID, basically, the pandemic reminded us that food comes to our cities and we have to care about how they come to our cities. And with the work that all our panelists were presented to us today, we see that the potential in working with market is that not only we can eat better, but also we can feel and live our city as part of a bigger area in our countries. So with that in mind, Sandra, do you want to give some words of conclusion? And thank you very much, everyone, Jan, Hugo, and Concha, for being with us today. Gracias, Ofeli. Bueno, es complicado. De hecho, yo invito a todos a que mientras yo os comento las oportunidades y aprendizajes, también estéis en el chat haciendo un poco brainstorming de qué os lleváis hoy. Creo que eso puede estar interesante. Bien, pues yo empezaría quizás resaltando el papel de las redes de ciudades para conocer y compartir experiencias, porque estamos hoy aquí y todos los que han pasado por aquí lo hacen gracias a la red de ciudades del BID y al programa de International Urban and Regional Cooperation de la Unión Europea. Estas y otras redes, como el City Lab del BID o Urbelac, son facilitadoras de intercambios y mentoring a nivel internacional. Entonces, con este marco, gracias al cual estamos aquí intercambiando y hablando, resaltaría por un lado la inclusión para quedarse de las nuevas tecnologías, principalmente para facilitar la compraventa. Esto lo hemos visto sobre todo después de la pandemia. Madrid ha mostrado que no es necesario comprar mediante grandes plataformas sino que puedes contactar directamente con tu puesto del mercado de siempre, el que te conoce. Y eso ha sido esencial, en especial para las personas mayores y que vivían solas durante la pandemia. Las experiencias de Mercado 47 o Todo está en Madrid creo que están disponibles para inspirar adaptaciones en otras ciudades. El papel de los mercados como potenciadores de estrategias de sostenibilidad y resiliencia. El abastecimiento permanente de productos de proximidad más saludables y, por tanto, como conectores de vínculos urbano-rural, como nos ha enseñado hoy Bogotá y sus mercados campesinos, que no solo reducen la cadena alimenticia entre el campesino y el consumidor, entre el productor y el consumidor, sino que nos acerca a nuestro entorno natural y fomenta la integración regional y la articulación institucional. Y aprovecho, hablando de mercados campesinos, para recomendar que veáis el documental que ha dado lugar a este webinario. Si no lo habéis hecho, yo invito por favor a que alguien ponga el link para que lo guardéis. Esta noche os olvidéis de Netflix, porque si esto lo capta, si este documental lo capta Netflix, bate récords de La Casa de Papel y todo. O sea que no lo veáis ahora mismo, pero esta noche. La importancia de los acuerdos público-privados para maximizar la rentabilidad del mercado para todos los actores implicados. Hemos visto el ejemplo de Rotterdam, donde el mercado vertebra un conjunto de acciones
y usos diversos, convirtiéndolo en una nueva centralidad. Pero también el de Madrid, con un modelo de servicio público de titularidad municipal. Entonces, acuerdos público-privados esenciales. Y para finalizar, Ofelia, transformar un mercado no es solo actuar en el edificio, sino aprovechar esa inteligencia colectiva que da el intercambiar experiencias, como estamos haciendo hoy, para transformar nuestras ciudades y barrios en lugares más sostenibles, más justos y, sobre todo, más resilientes. Muchas gracias. Ofelia. Te paso. Gracias, Sandra. Gracias a todos. Feliz día, feliz tarde a los europeos que se juntaron. Y de nuevo, eso es, cuando ustedes se inscribieron, les preguntamos si tenían interés en seguir conversando sobre temas de mercado. Y creo que los que tenían interés apretaron el botón. Así que vamos a aprovechar, hacer lista y crear una red donde podamos seguir trabajando este tema tan importante para la región. Mil gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias, gracias a todos. Buen día. Gracias, buenas tardes o buenos días allí.